Bueno, ahora sí, buenos días para todos. Siguen llegando niños. Pero ya han amanecido muy bien. Vamos a empezar con día con la asistencia. Empezamos entonces. Creo que Tellez tiene problemas para entrar. Ya le he dado, ya le he permitido entrar varias veces y no entra. ¿Qué pasará? Entonces empecemos a llamar los primeros cinco de la lista de 8-1. Acosta, Aguilar, Benítez, Bermúdez, Camacho. Ya, voy a enviar un mensaje a todos. A ver si usted ya me escribió, Aguilar. Ya me escribió Bermúdez. Ya me escribió Camacho. Listo. Seguimos con los otros cinco de la lista. Castañeda, Guzmán Karim, Castiblanco, Castro, Juan David. Castro Verónica, Castro Daniel. Entonces ya me escribió Chala. Ya me escribió Verónica. Ah, perdón. ¿Quién más? Karim, Guzmán. Y hasta ahí. Bueno, entonces otros cinco. Chávez, Juan David, González Carlos, González Juan, González Pulido. Juan Andrés González ya me contestó. Chávez ya me escribió. Listo. Guerrero, Henao, Herrera, Isaza, Montoya. Ya me escribió Herrera. González Pulido también me escribió ya. Henao me acaba de escribir. Guerrero me acaba de escribir. Bueno. ¿Quién más? Isaza. Acosta me acaba de escribir. Sales Pulido, Samuel Herrera, listo. Ahí ya escribí todos los que me escribieron. Bueno, vamos a mirar a ver si Benítez está conectada. No está conectada Benítez. Mati Castiblanco está conectado. Conectado Castiblanco. Castro Medina, Juan David. Solo hay un estudiante, Castro. Ni Juan David, ni Daniel. González Carlos. No está conectado hoy, González. Vamos con la otra mitad de lista aún. Montoya. Muñoz, Noreña, Paneso, Parrado, Rico. Paneso, Noreña, me acaba de escribir Muñoz. Me acaba de escribir Daniela Noreña. Me acabo de escribir Paneso.
Rico. Y nadie más. Otros cinco. Rojas, Romero, Rondón, Telles, Torres. Listo, Rondón. Rojas, Romero y Telles. Ya me escribieron. Y seguiría Vallejo, Vanegas, Vázquez, Bergaño. Vallejo ya me escribió. Vázquez también ya me escribió. ¿Quién más? ¿Nadie más? Pues revisemos Montoya. Parrado. Conectado Parrado. Torres. Y Francesca. 8-2. Los primeros 5. Asmayer, Aguirre, Álvarez, Amaya, Betancur. Ya me escribió Amaya. Ya me escribió. Aguirre, Betancourt, Vanega ya. Listo, no me han escrito nadie más. O sea, no me escribió Asmayer, no me escribió Álvarez. Cardona, Cisneros, Duarte, García Laura, Guzmán Laura. Pues me acaba de escribir Cisneros. Me acaba de escribir Laura García. ¿Nadie más? Bueno, sigamos. Ah, Parrao. Pero ahí está conectado. Ahí no tiene falla, Parrao, listo. Entonces, otros 5. Hernández, Lady, López, María Paula, Maldonado, Juan Camilo, Martínez, Isabela, Martínez, Karen. Me escribió López. Me escribió Karen Martínez. Maldonado me escribió presente. Lady Hernández también. Y nadie más. Ah, Duarte. Miremos que no me haya olvidado nadie más. Listo, ahí están los que me escribieron en el chat. Otros 5. Melo, Mogollón, Olaya, Orozco, Osorio. Listo, ya me escribió Brian Melo. Manuel Olaya. Camilo Orozco. Carlos Osorio. Ovalle, Paeres, Parra, Pérez, Prada. Bueno, ya me escribió Pérez. Paeres ya me escribió. Emily Parra también. Ovalle también. Faltaría Prada. Entonces revisemos hasta ahí. Asmayer. ¿Decir algo, Camacho? Álvarez.
Cardona, no está Álvarez, no está Mayer, Cardona, tampoco está Cardona. Guzmán. Guzmán, ahora no está. Martínez Ruz. Isabela. Isabela. Solo hay una Isabela. No hay una Isabela. No, hay, no solo hay una Martínez. No hay una Martínez Isabela. Mogollón. Tampoco está. Bueno, Prada, Pulido, Ramírez, Rodríguez, Jennifer, Ruiz, Michelle y Telles Nicolás. Bueno, ya me escribió acá quién. Ramírez ya me escribió. Michelle Ruiz también ya me escribió. Pulido Miguel también. Baduiza también. Toledo, Umaña. Toledo ya me escribió acá. Y nadie más. Entonces, ¿qué habrá pasado con Prada? Está Prada. ¿Qué habrá pasado con Rodríguez? Está conectada Rodríguez. ¿Qué habrá pasado con Telles? Ah, Nicolás Telles, que no se puede conectar. Si ustedes tienen a su amigo por ahí en WhatsApp o algo así, díganle que yo lo acepto y ahí queda uniendo, o sea, queda uniéndose a la clase, pero no se une. Entonces, si quiere, dígale que ensaye, ¿sí? Si ustedes tienen el número de él, ensayen desconectándose y volviéndose a conectar, no sé. Bueno, entonces, Telles está ahí en la que está en espera. Dejémoslo en un espacio vacío ahí. Aquí en la pantalla lo tengo. Mañana si no aparece ni quién al está los conectados. Bueno, acaba de llegar. Acaba de llegar Martín. Entonces, la clase de hoy, bueno, lo que miramos la clase pasada fue esta actividad. ¿Alguien la pudo hacer? ¿Sí la pudieron trabajar en la plataforma? Confirman por el chat, me dicen sí, yo la pude hacer, no la pude hacer. Ah, vea pues, Jennifer. Dice un estudiante dice que no pudo, otro estudiante dice que más o menos, otro estudiante dice que piensa hacer las actividades mañana, otro estudiante dice que no tiene plataforma, pero igualmente si no, o, si no tiene plataforma, ya les había mostrado que, ya les había mostrado a ustedes que se podían encontrar ejercicios en internet, ¿no? Y esa clase ya está subida para que miren cómo fue que yo escribí, ¿no? Sí, ya Isabela Martínez, ya le coloqué su asistencia. Apenas la agregué a la clase, entonces de una vez fui y le quité la falla. ¿Listo? Entonces, básicamente esto se llamaba, era valor numérico, ¿no? Entonces, el valor numérico lo habíamos repasado aquí con los ejemplos, que era cambiar la letra por el valor, o sea, el valor de la letra lo cambiamos por el número que nos diera, ¿no? Entonces, la clase de hoy, pues también la abrimos con una actividad. Ustedes también la pueden encontrar en internet. No es que, como dice por ahí un compañero, no es que yo no tengo plataforma, no pasa nada. Si no tiene plataforma, hay muchas guías de estas libres que rondan en internet, ¿no?
Bueno. Entonces, por ejemplo, la que aparece aquí es una de la plataforma, ¿no? Que se trata de polinomios. Y exactamente. Ah, Telles. Lo teníamos en espera, Telles. Listo, no tiene fallo. Entonces, este tema se llama reducir polinomios, pero entonces el tema se concentra en que ustedes pueden tener polinomios y pueden ser, bueno, lo que pasa es que, digamos, un polinomio puede estar compuesto de varios términos y uno le puede aplicar un tipo de reducción, ¿sí? Un polinomio que es bien complejo, bien grande, tiene muchos términos, o sea, tiene muchos números, muchas letras, lo podemos reducir un poquito, ¿listo? Entonces, básicamente se trata de eso, ¿no? Entonces, dejemos la actividad para lo último, ¿listo? Sino que digo, lo que les digo es que la tengan presente que esa es. Ah, sí, ya miré que acabo de entrar, ¿no? Ya casi vamos para allá, Lady. Ya casi vamos para la factorización. Resolviendo según su orden, ¿no? Sí, más o menos. Entonces ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero pues por aquí más o menos lo pueden mirar. Por ejemplo, 5x y este 3x a la 2. Ustedes pueden observar que. Ah, perdón. Gracias, Verónica, por acordarme. Daniel. Gracias, Verónica. Entonces, 5x y 3x a la 2 y 2x y el 3 y la x. Pues ustedes pueden observar que hay unos términos que solamente tienen la x. Esos términos se pueden decir que son términos semejantes porque comparten la misma letra. ¿Cierto? Y adicional a eso también el número que está arriba, o sea, o tiene el mismo número o no tiene ningún número, o sea, es la letra sola. Entonces, por ahí hay ley de Hernández, dicen, se pueden agrupar, ¿sí? En esta parte, aquí no le dan el valor de X, Guzmán, ¿listo? Karim, no le dan el valor de X, ¿no? Entonces, este tema ya por eso no se llama valor numérico, se llama polinomios o se llama reducción de polinomios, que ya lo vamos a ver abajito. Entonces ahí por encimita ustedes pueden mirar que es, si se concentran en los que tienen solamente la X, no X a la 2, solamente la X, ¿no? Entonces este tiene X y este tiene X. Ah, y ayer habíamos visto, bueno, la última clase miramos que cuando la letra está sola, lo acompaña un número, o sea que esto tiene 5, esto tiene 3, esto tiene 2 y esto tiene 1. Pero ¿qué es lo que está explicando el profesor? Bueno, entonces ya les explico. Entonces, les estoy diciendo que es de 5x. Cinco X más que más ese 2X. Hoy el programa y este más X. Entonces, esos tres comparten la misma letra, y pues obviamente la letra está solita, no tiene ningún qué, ningún. Acaba de llegar Rodríguez Jennifer. Bueno, entonces les estaba diciendo que este 5x, el 2x y esta x que yo les expliqué la última clase que tenía un 1. Entonces tendría 5 más 2 más 1. En total sería 8x, ¿no? Y pues si nosotros miramos allá. Y nosotros buscamos aquí tal vez uno que tenga 8x. Entonces, este tiene 8x, ¿cierto? Y también tiene el 3x a la 2. Ah, pero entonces el 3x a la 2, como no tiene términos semejantes, o sea, términos semejantes tienen otros que otros términos que también tengan x a la 2.
pues como no tiene otro término semejante, pues vuelve y se escribe, ¿no? Lo mismo, el menos 3, no hay otros números que estén solo sin letras, entonces tampoco se pueden ni sumar, ni restar, ni, bueno, la palabra correcta es reducir, ¿no? O sea, hacerlo más pequeño. Porque esto tenía 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y ahora esos 5 términos se redujeron solamente a 3, ¿cierto? Bueno. Entonces, bueno, para allá vamos, ¿listo? Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa temática, ¿no? Esa temática la podemos encontrar en la misma unidad que estamos trabajando, pero ahora se van a la página 66 y pues el tema va hasta la 69, incluyendo ejercicios, ¿no? Entonces, el tema, pues ahí van a mirar en la esquinita tema 3, ¿no? Pero esta es la cartilla de ustedes, ¿no? Lo van a mirar así, ¿no? Aquí van a mirar el 3 y polinomios, ¿no? A los que tienen la cartilla ya, ¿no? El título es polinomio en la página 66. Es esto mismo que aparece acá, pues para los que no tienen la cartilla, pues se los dejo aquí, porque pues si no tienen la cartilla, pues entonces les dejo ese material de orientación. Queda grabado en el video también, ¿no? Para que lo sigan repasando en la casa. Ahorita terminamos esta clase y de una vez subo el video, ¿listo? Esta expresión algebraica es un pol. Bueno, aquí le dicen si una piedra, porque pues aquí lo que hacen es dejarle una situación a usted para que usted la analice, ¿no? Tengo que escribir aquí, analice, analiza, analiza y aprende. Entonces, siempre nos dejan una situación inicial como para que empecemos a mirar a ver de qué trata, ¿no? Entonces, si una piedra cae desde una altura de 20 metros sobre el planeta Júpiter, su altura h en metros después de x segundos puede ser descrita por la expresión. Entonces, este tema es básicamente de física, o sea, para que ustedes entiendan de dónde sale este valor, es de física. Entonces, no se desgasten intentando decir, pero ¿por qué 4,9? ¿Por qué? Ese tema es de física. Si están viendo algo de física y el profesor les ha explicado algo de que de gravedad, entonces pues de pronto van a entender por qué el 4,9. Si ustedes van y buscan la gravedad del planeta Júpiter, 4,9 es el valor de la gravedad. La gravedad de nuestro planeta es 9,8, ¿no? Entonces, quiere decir que el planeta de nosotros tiene mayor gravedad, ¿no? Entonces, simplemente le dicen, esa es la expresión. Y no les están diciendo, explíqueme por qué esa expresión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren en ese ejercicio? Mostrarles que pueden aparecer dos términos y cómo ustedes pueden mirar que hay dos términos, o hay tres términos, hay cuatro términos. Resulta y pasa que los términos se separan con signos de más o signos menos, o sea, con sumas y con restas, o con signos positivos o negativos. Si ustedes se fijan, aquí aparece un signo menos. Y ese signo menos está separando el término 20 con el término 4,9x cuadrado, ¿no? O x elevado a la 2. Entonces, el 20 es un término, ya, el número 20 es un término, y el 4,9x a la 2 es otro término. Entonces, ¿qué pasa cuando un polinomio o una expresión algebraica, ¿sí?, tiene dos términos? Entonces, cuando ustedes miren una expresión algebraica o un polinomio, ¿sí?, o sea, dependiendo del número de términos, se le coloca un nombre. En este caso, como tiene dos términos, le llaman binomio, ¿listo? Entonces, para que sepan, para que empiecen a mirar, porque pues en el álgebra empiezan a dar explicaciones, entonces van a decir el binomio. Entonces, no vayan a pensar que es el binomio. Hay un grupo de música de vallenato que dicen el binomio, ¿no? No, ese binomio no es, ¿no? Entonces, un polinomio es una expresión algebraica. Lo que miramos la clase pasada, ¿no? Es una expresión algebraica formada por la suma de varios monomios no semejantes. Entonces, por lo general, ustedes encuentran términos que no son semejantes
pero si lo llegan a encontrar, llegan a encontrar uno, dos o tres términos semejantes, pues los pueden sumar, los pueden restar. En otras palabras, sumar o restar, lo que decimos es que si hay tres términos semejantes, los reducimos a uno solo. Pues, pero la idea es que cuando ustedes vayan a darle el nombre a un término, se den cuenta que ya no hay términos semejantes. O sea, ustedes no le pueden dar el nombre a un término hasta que ustedes no estén seguros de que ese término, ese polinomio ya no tenga términos semejantes. O sea, a este que teníamos acá, si le preguntan a ustedes, ¿cuál es el nombre de este polinomio? Ahí yo no le puedo dar el nombre. ¿Por qué? Porque tiene términos semejantes. ¿Sí? Tiene el 5x, tiene el 2x y tiene el x. ¿A cuál le puedo dar el término? A este de aquí sí le puedo dar el qué, el nombre, porque mire, este tiene x cuadrado, este tiene x y este tiene 3. Bueno, este no tiene letra, ¿no? Es un número solito. Se llama término independiente, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar más abajito. Entonces, ya cuando una expresión ya no tenga términos semejantes, ahí sí le puede dar el nombre. Entonces, si vamos acá, pues no le pueden, si hay un ejercicio que le dicen cuál es el nombre de ese polinomio o cuál es el nombre de esa expresión algebraica, entonces no vayan a darle el nombre, sino hasta antes, primero verificar de que ya no haya términos semejantes. Por eso les resalto acá. Bueno, entonces, ya cuando ustedes revisen que ya no hay, que todos los términos que están ahí no son semejantes, entonces, pues, ¿ustedes qué hacen? Ya le pueden dar el nombre, ¿no? Monomio, binomio, ya lo vamos a mirar. Entonces, el término principal es el monomio del mayor grado. ¿Qué es el grado? Es el número más grande, ¿listo? ¿Pero de dónde? Del exponente. ¿Qué son los números de los exponentes? Pues los números que van en la parte de arriba de la letra. Entonces, ustedes hacen una inspección, una revisión. Juan José Montoya, ya miramos Montoya. Ah, bueno, ya reviso Montoya. Yo miro acá Montoya. No, Montoya. Bueno, entonces, su coeficiente es el principal. El término independiente es el monomio que no tiene parte literal o letra, ¿listo? Ya no le puse falla. Ejemplo 1. Entonces vamos mirando los ejemplos y nos vamos devolviendo la teoría pues para que la comprendamos un poquito mejor, ¿no? Entonces aquí le presentan un polinomio. Primero que todo, revisemos si no hay letras con los mismos exponentes. Entonces, hay un solo x a la 5, no hay más x a la 5, hay un x a la 2. Entonces, no hay término. No hay letras con exponentes iguales, ¿no? Letras iguales con exponentes iguales. O sea, aquí aparece un x a la 5, aquí aparece un x a la 2, no son términos semejantes. Y aquí aparece un 7 menos, es un término independiente, ¿no? Porque no tiene letras. Entonces, este 3x a la 5 y este 3x a la 2. ¿Qué nos decía acá? Nos decía, el término principal es el monomio de mayor grado. El de mayor grado, miren. Sí, Hernández. Vamos a ingresar una vez a la reunión. Les envío mensajes a todos. Volvemos a ingresar si se acaba la reunión. Igualmente todavía me faltan 8, 7 minutos 36 segundos de esta reunión. Igual nos volvemos a ingresar. Entonces, si miran que le subrayé esta parte, precisamente porque eso es lo que estoy explicando en la parte de abajo. O sea, dice, busquemos el término que tenga mayor grado. O sea, el término que tengamos. Que tenga el número más grande, bueno, la letra que tenga el número más grande, pero como exponente, ¿no? Entonces,
Esta letra tiene 5 exponentes, esta letra tiene 2 de exponente. ¿Cuál es el mayor exponente o el término de mayor exponente? Sería el 3x a la 5, por eso el término principal es 3x a la 5, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente principal? Pues el número que acompaña al x a la 5, o sea, el 3. ¿Cuál es el grado? El grado es el número que está, el exponente más grande, ¿no? O sea, el 5. Aquí hacen la misma, aplican la misma que la misma, el mismo proceso, ¿no? El más grande es x a la 2, el coeficiente es 5 y el grado es 2, ¿no? Ah, bueno, y los términos independientes son los números que están solos. Pero vean el último ejemplo. Resulta y pasa que ustedes también les pueden, no todas las veces tienen que aparecer una letra, un número solo. No, puede aparecer un solo término, puede aparecer dos términos. Todas las combinaciones que se le ocurra pueden aparecer. Entonces, aquí también, x a la 2 sería el término principal. El número que está acompañando a x a la 2 es 1 sobre 2. Aquí arriba el 1 y abajo el 2. Acuerden que al lado de la letra hay un número y es el 1, ¿no? Y el exponente sería 2. Y el término independiente, si no hay término, pues entonces colocan un 0. ¿Listo? A los polinomios de 2 sumando se les denomina binomio y al de 3, trinomio. O sea que si tiene dos términos, binomio, si tiene tres términos, trinomio, si tiene un término, monomio. Al de dos sumando. O sea, ahí tiene un término. Término. Llama monomio. Tiene dos términos. Binomio. Si tiene tres términos, ¿cómo se llama? Y tiene tres términos. Binomio. Muy bien, Aguilar. A ver, ¿quién me dice esta y lo pasamos en 5? No, mentira, este todavía no. Términos. Cuatro términos. Este. Le dicen cuatro. En la mayoría de libros todavía lo utilizan. Cuatrinomio. ¿Listo? Bueno, y si tiene cinco términos, ¿cómo se llama cinco términos? A ese sí le vamos a colocar un 5 de una vez. Bueno, vamos a colocarle un 5 en español porque ahí saben leer bien, ¿no? Aquí dice, a partir de tres polinomios se llama polinomio, ¿no? Voy a hablar con el profesor de español para que les coloque un 5. Saben leer bien. Bueno. Resulta y pasa que estos dos, ¿cierto? Entonces, a los de cuatro términos les dicen también polinomio. O sea, de hecho, si tiene un Si usted mira un término, que si usted mira un término, le puede decir polinomio. Si usted mira dos términos, también le puede decir polinomio. Usted puede decir, es un polinomio. ¿Qué es lo que pasa? Pues simplemente se trata de darle como los casos especiales que son solamente 1, 2 y 3, ¿no? El término de cuando se diga cuatro términos, pues a veces se utiliza cuatrinomio y a veces se utiliza polinomio. Pero cinco no vayan a salir con qué. Porque a veces van a decir quintinomio, me imagino que van a salir en respuesta así, ¿no? Pero entonces estaría mal, ¿no? Estaría mal, ¿no? Sí, Carlos, ya me alista. Ahorita al final de la clase volvemos a revisar quiénes faltaron en la lista, ¿listo? A quienes quedaron con falla para quitársela.
Bueno, las siguientes expresiones se clasifican en, lo que les estaba diciendo, si tiene dos términos, entonces es un binomio, si tiene tres términos, si mira que aparece dos signos separando tres términos, entonces sería trinomio, si tiene uno, dos, tres, cuatro términos, un polinomio, ¿listo? Sí, ahorita se la quito, Carlos. Entonces, ahora, también existe algo que se llama el grado relativo. Resulta y pasa que no todas las veces van a encontrar una letra y un exponente. No, en álgebra a veces puede aparecer dos letras y dos exponentes. Entonces, cuando hablemos de un grado relativo, nosotros lo que vamos a hacer es coger las dos letras, los dos exponentes de las dos letras, o de las tres letras, o de las letras que hayan, con los exponentes que estén arriba, o sea, los numeritos que estén arriba de la letra, y habrá que sumarlos. Entonces, si ustedes miran aquí, 3x a la 3, y a la 4, entonces lo que hacemos es sumar estos dos. ¿Cuánto nos dan estos dos exponentes? Nos daría 7. Aquí 2 más 3 nos daría 5. Aquí 6 más 5 nos daría 11. ¿A cuál es el más grande de los tres? 6 y 5, ¿no? Exponentes 3, 4, 6. Ah, bueno, exponentes de la X, 3, 4, 2 y 6. Exponentes de la Y, grado relativo. Ah, bueno, el grado relativo de la X es el de mayor exponente. Pues están escogiendo, también lo pueden ver de esta manera, ¿no? Este libro lo explica de otra manera. Lo que se explica en el álgebra que sus papitos manejaron, ¿sí? Y que pues obviamente este libro, toda la teoría la saca del álgebra, ¿no? Pero pues es otra manera de verlo, ¿no? Buscan la letra X y miran cuál es el exponente mayor. Bueno, ahorita seguimos hablando por